¿Cómo están, recontraviajeros? Estamos en Casma y en este videito le mostraremos algunos de los sitios turísticos y arqueológicos que puedes conocer dentro de esta hermosa provincia. ¡Empecemos! ¡Vamos! Casma se encuentra a unas 6 horas en bus desde Lima y es conocida como la ciudad del eterno sol. Dentro de esta hermosa ciudad te mostraremos algunos de los atractivos turísticos que tienes que conocer. Laguna de San Diego. Se encuentra ubicada en el distrito Comandante de Noel, a unos 25 minutos de la plaza de Casma. Nos encontramos en este momento justamente en la Laguna de San Diego. Esta es Laguna de San Diego o Laguna del Puerto Casma, como lo llamo. Tiene casi una longitud de más de 2 kilómetros. Hay variedad de peces, musgos, una variedad también de aves. Hay tanto aves de agua dulce también como agua salada. Esta hermosa laguna es un magnífico lugar que tienes que conocer cuando visites Casma. Playa Tortugas. La Playa Tortugas se encuentra ubicada a unos 20 minutos desde la plaza de Casma. Esta playa de aguas tranquilas es muy concurrida durante los meses de verano. Esta playa también es ideal para la práctica del buceo y los paseitos en bote. Bueno, gente, ahora vamos a hacer un paseíto en bote con el amigo Juancho, Juancho Tours. ¿Qué vamos a conocer hoy día, Juancho? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy día vamos a salir a recorrer hacia la isla de Tortugas, a observar pingüinos. Luego vamos a pasar por la cueva de piratas, la playa La Grama. En el recorrido también está la capilla, una cueva de pingüinos. ¿Cuánto demora más o menos el recorrido? Todo este recorrido entre ida y vuelta, navegación es solamente 1 hora 20 minutos, pero se les deja 3 horas como para que estén de la cueva, se bañen un rato en la playa. Y cuando vengan, búsquenlo a Juancho, así que nos ponemos los chalecos y arrumbamos. Bueno, ahora vamos a trasladarnos desde una pequeña lancha hacia una embarcación más grande para hacer todo este recorrido. En el trayecto iremos viendo personas haciendo buceo. Pasaremos por un criadero de conchas de abanico. La famosa capilla. Y esta formación rocosa en forma de submarino. Playa La Granita. Sus aguas cristalinas y tranquilas las hacen muy visitadas por los bañistas. Desde esta playa también se hace la caminata hacia la Cueva del Pirata. Todos los precios y gastos te lo daremos antes que termine el video en nuestra sección Saca tu cuenta. Y una crónica sobre este recorrido la encontrarás en la revista turística Perú Inca. Dentro del balneario de Tortugas existen diversos restaurantes donde puedes comer pescados y mariscos recontra frescos. Si quieres comer un cevichón fresco. Ceviche fresco en el restaurante La Chocita. Restaurante La Chocita. Ay, ay. La chita al ajo, lenguado al ajo. Especialidad chita y lenguado al ajo. Máximo. Conocida a la Chabelita. La Chabelita. Gracias. Ahí le vamos. Gracias. Buenazo. Si quieres comer rico y bien taipá, visita el restaurante César. Quiero dar lo mejor a mis clientes y dar el mejor servicio. Bueno, dejamos la playita para mostrarles el sitio arqueológico de Sechín.
pero antes ingresaremos al Museo Regional de Casma Max Zule. Dentro de este museo encontrarás cerámica de Sechín y Chimú, mucha información sobre los diferentes sitios arqueológicos que se encuentran en Casma. Ahora vamos hacia el Cerro Sechín. En la fachada del Cerro Sechín se pueden apreciar grandes piedras con grabados en forma de guerreros y otras de cuerpos humanos mutilados, cabezas seccionadas, gran cantidad de ojos y hasta una figura que sería la de un estómago con sus intestinos. Seguimos caminando y nos encontramos con esta figura que sería la de un sacerdote guerrero. En el sector llamado Indio Bravo, podemos apreciar la figura de lo que sería un guerrero con cabello ondulante y mostrando sus dientes. Dejamos el Cerro Sechín para conocer Chanquillo, el observatorio solar más antiguo de América. Este impresionante sitio arqueológico se encuentra a 30 minutos de la Plaza de Casma y por el momento el ingreso es libre. Chanquillo es la cuna de la astronomía en América. Es un lugar en el cual se ha desarrollado una astronomía tan sofisticada, es único en el mundo. Entonces lo que ellos han creado es un instrumento que les permitía observar, monitorear, controlar el movimiento del sol a lo largo del año, con gran precisión. Chanquillo funciona todo el año solar. Eso lo hace único y excepcional. No hay otro que se le compare en el mundo. UNESCO, en su declaración, ha utilizado un lenguaje que a mí me encanta y creo que enorgullece a todos los casmeños y a todos los peruanos para describir este observatorio. Lo ha aceptado como una obra maestra del genio creativo humano. Y de eso realmente debemos sentirnos muy orgullosos. Y en Casma, por ejemplo, vamos a ver sitios arqueológicos muy, pero muy antiguos. Esta estructura militar dentro está protegiendo a un templo. Entonces, ese es el fin que tiene. Si nosotros nos damos cuenta, hay un espacio como para ver un combate, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Vamos a suponer que entramos 100 personas ahí corriendo. Y lo primero que vamos a encontrar es una pared que nos va a dividir en dos espacios. Entramos, chocamos con la pared y tenemos que entrar a este pasaje o a este pasaje. Y luego llegas ahí y vas a llegar a una esquina que nuevamente te va a hacer regresar y nuevamente te va a hacer pasar hacia el otro lado. Bueno, dejamos Chanquillo para ir a hacer algo de deporte, de aventura. Estamos llegando a las dunas de Manchán para hacer sandboard y trineo sobre la arena. ¿Cuánto tiempo practicando este deporte? 2 años. 2 horas. ¿Ya te has lanzado antiguamente o no? Primera vez. Mi primera vez. Antes de empezar a deslizarnos sobre la arena, recibimos unas instrucciones del profesor Herbert Rodríguez. Bueno, luego de todas las instrucciones, que comience el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 324, eliminado. 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 Yo tuve que hacerme el que me caía para no opacar al resto. Eliminado. Al principio fue difícil, pero luego todos resultaron unos expertos.
la amiga Milagro se atrevió a hacerlo levantando las manos. Y estos muchachitos se sentían más seguros haciéndolo acompañados. Dejamos las dunas para conocer la rica gastronomía que nos ofrece Casma. Bueno, dentro del Casma existe una variada y rica gastronomía. Así que ahora te mostraremos algunos de los lugares imperdibles que tienes que conocer cuando visites Casma. Carnes, pollo, pescado. ¿Por dónde empezamos? Pescaditos. Si quieren comer una variada comida a base de pescados y mariscos, tienen que visitar el restaurante César en el balneario de Tortugas. Aquí encontrarás ceviche de pescado, cabrilla a la chorrillana, chicharrón a la diabla, parihuela a lo César y el riquísimo pescado al natural por el que pronto regresaremos. Gracias por todo, señora Gaby. Para comer un rico chanchito al palo, tienen que visitar el restaurante campestre Mitabón. Un lugar acogedor con variada gastronomía, tragos y el infaltable chanchito al palo. Complejo turístico Huanca Muña. Un excelente lugar donde no solo encontrarás cocina regional y de la zona, sino también cuentan con amplias instalaciones, piscinas para niños y adultos y grandes áreas verdes. Fundo San Antonio. Un hermoso lugar para estar en contacto con la naturaleza. Y donde el amigo Roger Sandino prepara unas buenísimas parriconchas. ¿Qué es lo que lleva, amigo? Queso, parmesano, pimienta entera. ¿Ya? Y mantequilla. Y nada, concha abanico. Un montón de ganas de hacerlo. El amigo Roger Sandino no solo prepara unas ricas parriconchas, sino también es un especialista en diversas carnes a la parrilla. Visiten la ciudad del eterno sol y que nadie les quite lo bailado. Bueno, gente, todo este recorrido lo hicimos con el amigo Darío Cotrino de Casma Tour Travel, a quien agradecemos mucho por habernos mostrado estos impresionantes lugares. En la descripción les voy a dejar su teléfono para que lo busquen cuando vengan a Casma y quieran hacer este recorrido que es recontra chévere. Bueno, gente, visiten Casma. Visiten sus sitios arqueológicos. Visiten sus hermosas playas. Hagan deportes de aventura. Hagan turismo responsable. No contaminen el medio ambiente. Y sigan protegiéndose usando sus mascarillas. Esto fue Más que viajes.